buenos updates so far. Nos tardamos más o menos como ¿qué tú crees? ¿Como media hora? No, un poquito más. Un poquito más de media hora, como 40 minutos pasando seguridad. Creo que nunca me he talado tanto, así que qué bueno que vinimos con tiempo. Llegamos como a las 4, el vuelo sale a las 6:20. Así que estamos justo a tiempo. Y ahora vamos a comer porque tengo mucha hambre. Solamente estoy con el desayuno de esta mañana. Nada, nos vamos a las 6:20, así que we keep updating you. Excited, I can't wait. Ahora para Londres, regresamos a Londres. Ahora nos vamos pasando por lo menos. Ahora nos quedamos. Así que, ¿me faltan cuántas horas? Son 9. El vuelo son 7 horas con 57 minutos. Entonces falta 8 horas. Un poquito. Llegamos como a las 8 de la mañana. Ahorita mismo ya llegamos. Ya llegamos. Un momentico.
Bienvenidos a Londres. Bienvenidos a Londres. Thank you so much. Awesome service. Thank you. Esto, la gente está diciendo que no, llegaste con un weather perfecto, está espectacular. La gente anda hasta en shorts, está en 53 grados, señores. En shorts, señores. Y está en 53 grados, nosotros congelados y no hemos salido de aquí. Ok, señores, ustedes ven esta entrada aquí que dice Non EU. O UK EU, no es Estados Unidos, señores, no es Estados Unidos, es European Union. No, señores, no, no es Estados Unidos, ok, es no European Union, ok. EU means European Union. Exactamente, entonces non-European Union. Eso dice, ah, significa Estados Unidos. Way too many people. Vamos rumbo a coger el tren. En el aeropuerto mismo tiene la estación del tren justo abajo, así que de aquí mismo no tienes que coger un taxi ni nada. De aquí mismo puedes coger el tren y te lleva a la estación principal, que es la de King Cross, y ahí puedes coger para cualquier otro lugar. Así que por allá vamos. En la entrada para los trenes, aquí está el Visitor Center. Y aquí tienen todo lo de las atracciones. Aquí mismo también puedes comprar la Visa Card para moverte. Así te aseguro que estás dando la información correcta, ¿no? Por ser buena gente cogimos breakfast gratis, porque aquí cogimos el cuarto temprano. No habían cuartos y nos dieron un upgrade, así que... Claro, no, no, este va abajo, este va abajo. Ay, carajo. Yo te voy a llamar. Así que nos dieron breakfast. Ya le quedamos para menos uno. Es increíble que hay menos uno. We made it to the hotel. Nos tomó un poquito de tiempo, así que estamos ahora para una duchita y para la calle, a comer. No, a janguear. A comer. Llegamos. ¿Qué vamos a poner? ¿Tienes que ponerla aquí? Claro. ¡Wow! ¡Ay, ay, Dios mío, pero qué tecnología! ¡Ay, chicas, en este cuarto nos vamos a ahogar aquí! A ver aquí. Dios mío, espérate. Es chiquito. Espérate, esto no. ¿Cómo se prende la luz? Coge acá. No sé, aquí se prende la luz. Creo. No. Dale, tú dale para adentro. Bueno, chicos, estamos en el hotel, llegamos. Les voy a enseñar el cuarto, les voy a dar un cuarto tour. Un room tour. Obviamente aquí está la puerta. Tenemos que comenzar con esta historia. No sabíamos cómo era que se prendía la luz, porque hay muchos botones y uno no sabe. Cuando tú entras aquí, tú le das a todos los botones. Mira, no puede cambiar los colores del lugar y todo, el cuarto y la vaina. Vamos a ponerlo blanco. Entonces, estábamos intentando prender la luz y todo. Y es que tienes que meterle la tarjeta. Si no le metes la tarjeta, no hay electricidad en todo el cuarto. Eso, tienes que meter la tarjeta. Así que ya sabes que si en algún momento no encuentras el switch, es que tienes que meterle la tarjeta a la cosa para que funcione la electricidad de toda la habitación. Entonces estamos quedándonos en el hotel Poinei. Y ahora se está dando un bañito. No juzguen, pero miren qué chiquito. Literalmente entra por aquí. Y aquí están las dos camitas. Dos camitas. Hay espacio para meter las maletas debajo de la, ¿cómo se llama? De la cama.
o ponerlas allí en la esquina como yo hice. Disculpen el reguero, pero nos queremos bañar para irnos a la calle. Aquí está otro espejo, así que nos podemos ver para hacernos el pelo, que a eso voy ahora. Aquí tienes un televisor, aquí tienes otro espejo, aquí tienes unas mesitas. Si necesitas unas mesitas para poner cositas, tienes mesitas. Y aquí estamos con lo de electricidad. Esto es un convertidor para que no me vaya a dañar los equipos electrónicos como esto, o ¿cómo se llama? O la plancha del pelo. Y Yaru tan preciosa me regaló esta camisa para que nos vestamos igual un día, así que a lo mejor mañana. Así que no hay mucho que enseñarles, el baño se lo enseñaría, pero Yaru está ahí igual. ¿Ustedes han visto un baño en crucero? Pues se ve más o menos igual, así chiquitico. Este cuarto costó, creo que fueron $110 la noche. Y nos vamos a quedar aquí de hoy sábado hasta el día miércoles por la mañana, que nos vamos para Bélgica. Así que, that's the room tour so far, we'll keep you posted. Have a good day. Botas y tenis, maones, camisita con bufanda, no y mucha abuelita. Show you guys around the hotel. Yes, it's me. Mira qué bonito. Precioso. But we need a beer. Honestly, I can't. Urgently. Paseando, espero que la estén pasando lindo. Buen fin de semana. Nosotros pues aquí averiguando. Costa, estamos en el famoso Costa, que todo el mundo habla de Costa. ¿Sí? Costa es como el Starbucks de Puerto Rico. Solo es costo. Oh no, sí. Prueba. Oh my god, this is so good. Se ve más a café, no tiene mucho syrup. Sí, está súper, súper a café. Yeah. Oh, gonna be wired. Ella acaba de decir las palabras mágicas y yo no lo puedo creer. Espérate un momento para que te las repita. ¿Cuáles fueron las palabras otra vez? Que me quiero sentar. ¿Que te qué?
Me quiero sentar. ¿Qué le pasa a tus pies? Me duelen mis pies. ¿Te duelen los pies? Pero es porque no tengo ni una gota de alcohol etílico. Señores, así yo no puedo funcionar. Yo ni un Advil me he tomado hoy. Yo estoy de pila. Una cerveza lo más malo. Conmigo yo voy, porque mentira, ella quiere mandarme sola. Ella no sola, quiere no ir. Quiero. No, yo no, mentira, porque yo soy la que está saliendo con la idea. Ella no quiere ir, así que ponlo en el récord, por favor, que ella no quiere ir. O tu cumpleaños, no estoy muy segura exactamente cuál es, pero tienes un trago. Entonces vamos a averiguar cuál es el de Yaro y cuál es el mío. Yo no voy a poner el mío. I just find out that I'm a monkey. Limoncello de la casa. Cheers. Cheers. Cheers.